Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Hola, buenas noches, licenciada. ¿Qué Buenas noches. tal? Bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya preparadas y preparados? Hola, hola. Hola. Voy a comenzar Buenas a noches, pasar la... licenciada. Ya Hola. preparados. Excelente, excelente. Voy a comenzar a pasar asistencia. Este programa. Licenciada. Sí, dígame, Rosita. Fíjese que hice la tarea, hice el documento y lo descargué y lo guardé y todo, pero tengo el problema que ahora intenté hacerlo con otro documento y lo mandé a un cibercafé porque lo quería imprimir porque no tengo la impresora, pero no pudieron abrir el documento, decía no soporte, entonces no sé si va a poder abrir el documento que le mandé. Ya voy a verificar Tengo ese porque problema, no sé cómo solucionarlo. les he dado, lo guardo en PDF o en Word, Rosario. Fíjese que intenté de las dos formas. La primera vez lo guardé en Word y la segunda en PDF y ninguna de las dos lo pudieron abrir en el ciber. Wow. Entonces lo hice de la misma manera. De ese. No sé si va a tener problema para abrirlo, pero sí hice la tarea. Lo que puedo Vaya, de hacer es acuerdo. mostrarle la pantalla también. Eso le iba a decir que mejor me mande capturas de pantalla porque ahorita lo que he hecho es darles tiempo a todas y todos porque sé que algunos se han retrasado por trabajo. Sí, creo que es el suyo el que sí. Tiene razón, fíjese que no se puede abrir. Es el que intenté descargar. Sí. Vaya, mándeme entonces capturas de pantalla, no hay problema. No hay problema. Oiga. Bueno. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, Rosario. Sente. Natalie, bienvenida. ¿Cómo está? Gracias, gracias. Bien aquí, Natalie. ya lista. Excelente, excelente. Mire, no me voy a quedar con esto. Usted se parece a una amiga y compañera de universidad que yo es la primera vez que la vi. Igualita, Melanie, dije yo. Pero cuando Pero no me ella, llamo Melanie. no, no, pero es que mire, yo las estoy viendo igual, idénticas, digo así. La diferencia es que usted sí usa argollas y ella no. Pero le digo, yo hubiese jurado el primer día, así que no me voy a quedar con eso, dije yo. Hasta en el timbre de Está voz, bien. hasta en el timbre de voz, de verdad. Hasta la tienda. Ah, pues sí, como dicen que hay siete caras iguales en el mundo. Así que pues, Así, sí, ahí he de tener así. otra yo. Ahí debe estar su otra carita. Muy bien, Cabal. okay. Aida, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Lick. Gracias. Muy Gracias. bien, excelente. Franklin, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Excelente. Ivoncita, ¿cómo está? Ivón. Ivoncita. Ok, mientras se nos conecta Ivón. Karen Castellón, ¿cómo está Karencita? Hola, buenas noches. Bien, gracias a Dios. Hola. Aquí está. Karen Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo está mi niña? Bueno, vamos a poner asistencia ya. Ya estará por aquí Buenas Carlita. noches, maestra. Hola, mi niña. Pues ahí más o menos. Sí, tranquila. Bueno, Sí. ahí sí puede participar, participa, si no, tranquila. Oiga. Okay, muchas gracias, maestra. Bueno. Excelente. Roxana. Roxana. Buenas noches, aquí Hola, estoy. bienvenida. Vaya, no se preocupe. María Verónica, ¿cómo está, señorita hermosa? María Muy bien, Verónica. gracias. Muy Bienvenida. bien, gracias. Excelente. Una cosa, yo Mande. no he compartido mi tarea, pero aquí la Okay. tengo. Okay, no se preocupe. Lo que podemos hacer es que la podemos socializar acá. Solo voy a pasar la asistencia y voy a dar indicaciones de cómo vamos a hacer la dinámica de Okay. evaluación. Okay. Cindy. 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 Ok, ya está por acá Cindy. Carlitos, bienvenido, ¿cómo está? Hola, buenas noches, Lick. Bien, gracias. Bienvenido.
Bienvenido. Ileana Sofía. Ileana Sofía. Por acá está ya. Gracias, mi niña. Andrea Isabel. Andreita. Hola, aquí estoy. Bienvenida. Ok, son las primeras que estaban, ya les había puesto asistencia, pero dije, vamos a escucharlas primero. Ok, Ruth, ¿qué tal? ¿Cómo está? Presente, buenas noches. Bienvenida. No estoy en la casa, por eso estoy con la cámara apagada. No se preocupe, lo importante es que si nos puede contestar, nos conteste. Así que, bueno. Okay. Yesenia, Yesenia, le extrañamos ayer. ¿Sí? Hola, buenas noches. Sí, no pude conectarme. Okay, el día tranquilo. De ayer. Pero aquí estamos nuevamente. ¿Qué me le pasó a Yesenia? Yesenia siempre es puntual, y algo le pasó, dije. Okay. Sí, es que dice que falleció un familiar, entonces, entonces no podía conectarme. Okay, pero aquí estamos. Gracias. Excelente, excelente. Ok, Gilmita. ¿Gilmita? Gilmita. Ok, Cristian, ¿cómo está? Ah, no, es Crisia. Gilma y Crisia. Ok, gracias, Gilma. Gracias, Reinita. ¿Cómo está? Reinita. Reinita. Gracias, presente. Ok, gracias. Hamilton, buenas noches, bienvenido. Ok, noche, no se preocupe. Bienvenido, Hamilton, bienvenido. Araceli, gracias. Ok. Araceli, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Excelente, aquí con sentimientos encontrados. Feliz y triste a la vez que no voy a ver. Estamos todos, creo. Ok. Ya sí, creo que estamos todos. Ok. Bien. Eric. Buenas noches. Hola, buenas noches, Eric. Bienvenido. A ver. Buenas noches. Salvador. Hola, Katherine. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Ayer no me conecté porque habíamos extrañado. Moví de casa y no me agarra señal adentro de la casa, así que un modem acaba de poner. Ok, perfecto. Ni modo, a veces nos toca ir a agarrar señal a algún otro lado porque ya me ha pasado, así que tranquila, yo sé qué situación es esa. Muy bien. ¿Quién me falta de asistencia? Yesenia, Araceli, Franklin, Ileana. Ah, Salvador. ¿Salvador? Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Nos hizo falta ayer, Salvador. Calle, que también no encendió el internet el vecino. Ay, Dios mío, qué barbaridad el vecino. No puede ser. Muy bien. Me tocó trabajar. No, ok, no se preocupe. Muy bien, jóvenes, no sé si me falta alguien. Tengo 3, 5, 6, 8, 10, 12. Hola, Ivonne, ya le había llamado, pero ya le puse asistencia. Sí, ya le puse. Bueno, gracias. Marlon, creo que no lo había llamado. Ok, sí, Marlon, acá está ya. Bueno, no sé si alguien más se me quedó. Muy bien, jóvenes. Bueno, como todo inicio tiene un final. Ay, no lo voy a decir así. La emoción. De verdad, antes que todo, pues felicitarles a todas y todos. Han sido un grupo sumamente participativo, han sido un grupo sumamente activo. De verdad, sé que todos los aprendizajes que hemos adquirido, pues no van a caer en saco roto, todo lo contrario. Sé que todas estas habilidades y competencias que ahora han adquirido les van a venir a sumar a sus negocios, a sus emprendimientos. Y si todavía no hemos decidido en qué emprender, pero sí ya vamos a tener una idea. De igual manera, algunos, como ya lo sabemos, también no solamente atienden sus negocios, sino que también trabajan como community manager. Y la verdad que todas estas competencias que ustedes están adquiriendo solo es, yo siempre digo, es un brochazo de todo lo que podemos aprender, de todo lo que podemos adquirir. Sabemos que los tiempos muchas veces son cortos y es lo que nos ha sucedido.
y de verdad que ha sido un honor poder haber compartido con ustedes los conocimientos, las competencias y sobre todo pues también aprender de cada uno de ustedes. Hoy vamos a hacer, como ya les había solicitado, que hicieran el ejercicio para poder agregarle a las notas. Ya sabemos que de alguna manera la mayoría ha terminado. Los que no han terminado, por favorcito, terminemos ahora. De igual manera, para darles oportunidad a todas y todos, porque sé que algunos trabajan, otros no han tenido lugar, otros han pasado situaciones bien difíciles, otros hasta se han movido de casa, ¿verdad? Creo que nos lo decía, creo que Katherine, y también creo que se había movido de casa Ana Jessica, si no mal recuerdo, o cambió de empleo, no recuerdo. Entonces, hemos tenido de alguna manera diferentes transiciones en nuestra vida, y de alguna manera, pues, eso también nos lleva a desatendernos de algunas cosas. Pero lo importante es de que hemos iniciado, hemos finalizado, y no solo nos quedemos con lo que tenemos ahorita, sino que estemos en constante innovación, en constante aprendizaje. Sabemos de que hay días que son difíciles por trabajo, por situaciones familiares, pero lo importante es que nos mantengamos firmes trabajando en las diferentes actividades y eso nos va a llevar a poder mejorar. También decirles que el proceso o el marketing digital no es algo que ya lo aprendí y eso va a ser para toda la vida. Y me refiero que no va a ser para toda la vida porque hay que estar en constante innovación. Se los he dicho en algún momento, lo que ahora está en tendencia, en un par de horas eso va a desaparecer, y una de las recomendaciones que le voy a dejar es que siempre estemos en constante innovación, en constante tendencia. Si nosotros queremos sacar provecho para nuestro negocio, hagamos las tendencias que aparecen, aunque en algún momento nos puedan parecer risibles o ilógicas, igual no le tengamos miedo a las diferentes redes sociales. Al final solo son redes sociales. Así que, como les menciono, no me quiero ir sin felicitarles a todas y todos todo el esfuerzo que ustedes han hecho. Y para ir avanzando, vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos hablado. Y luego de eso, voy a procurar a las 8:25 terminar. Si puedo antes, mucho que mejor. Y me gustaría que lo hagamos quien usted quiera, o me levanta la manita, quien quiera socializar ya su plan de marketing o su estructura de campaña para poder dar recomendaciones, y de alguna manera, pues, esto ya nos va quedando también para la evaluación. Así que no sé quién quiera comenzar. Le voy a pedir que las personas que quieran participar, las primeras tres participaciones, me dejen levantadita la mano ahí con una reacción y así poder hacer el ejercicio. Así que tenemos a Karen, no sé si es pregunta la que nos va a hacer. No, maestra, es darle las gracias a usted y por entenderme en esos momentos tan difíciles de mi vida. Créame, no es algo tan fácil de vivirlo. Y gracias a todo el equipo, pues, todo el equipo que me brindaron este apoyo. Y créame que voy a hacer todo lo posible por sacar mi negocio adelante. Y decirle a los demás que aprovechen cada instante a sus padres y que los cuiden mucho, porque créanme, no es fácil vivir con un padre enfermo, no es fácil tener esa pérdida. Yo sé que he estado muy ausente en esos días, pero es por lo mismo. Y de antemano, pues, muchas gracias, y ojalá y primeramente Dios algún día pueda decirle, maestra, lo logré. Yo sé que lo voy a lograr. Gracias a usted y sus consejos y sus clases. Oiga, vaya, Karencita, no solamente eso, y muchas gracias a usted y a todo el equipo. Muy bien, gracias, Karen, gracias por sus palabras. De verdad que es algo que no quisiéramos vivir, pero fuerza sobre todo, y yo sé que van a salir no solo ustedes, sino que todas y todos van a salir adelante con sus negocios, con sus emprendimientos, y sobre todo van a estar en constante innovación, y las redes sociales, pues al final se van a convertir sus mejores aliadas, los medios de comunicación de igual manera, los medios digitales se van a convertir en ese aliado que nos van a ayudar a salir adelante con nuestros negocios. Ok, bien.
Vamos a retomar un poco de lo que hemos hablado. El día de ayer estuvimos hablando de la definición de los objetivos de campaña. ¿Bajo qué método? ¿Alguien se recuerda? ¿Bajo qué método lo vimos? Del SMART. Bajo el método SMART. Decíamos que el definir un objetivo para nuestra estrategia de campaña tenía que ser específico. ¿Qué más tenía que ser? Ajá. Medible. Medible. Alcanzable. Alcanzable. Realista. Y con tiempo. Con el tiempo. Con tiempo. Es correcto. Entonces, la definición de un objetivo, al final eso es lo que nos ha venido a poder aterrizar de una mejor manera, en qué momento, en qué tiempo, y ese ha sido el ejercicio que hemos hecho. Pero ya vamos a hablar de ello, eso es un pequeño briefing de lo que habíamos visto ayer. Y dentro de las cosas que vamos a hacer el breve repaso, recordarles que teníamos el posicionamiento de los motores de búsqueda, y hablábamos del SEO, que es el Search Engine Optimization, que con eso pues es un conjunto de aplicaciones, de estrategias que aplicamos para poder que en nuestras diferentes páginas o nuestros buscadores sea más fácil poder llegar a ese cliente o a esos mercados o esos target objetivos, o en su defecto decíamos al buyer persona, ¿verdad? Ese buyer específico que nosotros buscamos, a ese cliente perfecto, a ese cliente ideal. Y las palabras claves son las que decíamos que en algún momento, cuando se me ocurre variedades o quiero buscar misceláneos o quiero buscar antojitos, que cuando alguien googlee los antojitos, lo primero que salga son antojitos Natalie, si son variedades, que sea variedades Natalie. Entonces, las palabras o los hashtags son las que nos van a permitir poder lograr esto. De igual manera, los diferentes rubros. Y eso nos va a poder lograr posicionarnos en los diferentes motores. Decíamos Facebook, decíamos Instagram, decíamos en el caso de TikTok, en el caso de si estamos usando LinkedIn, si estamos usando, por ejemplo, nuestra página web. Eso nos va a ayudar a poder posicionarnos o incluso poder tener mayor alcance. Y decíamos que el SEO era, ¿qué? ¿Cómo se lograba el SEO? ¿Es pagado o no es pagado? A ver, ¿quién se recuerda? Es pagado. El SEO. No, pues no es pagado. El SEO es el que logramos de manera orgánica. Pero también lo podemos... Así, con lo que usted explicó, ¿va? Con los hashtags. Con los hashtags, lo logramos. Ajá. Es correcto. Entonces, el SEO... Es que estaba haciendo una venta ahorita, disculpe. No se preocupe. El SEO es nuestro mejor aliado para si nosotros no tenemos ahorita presupuesto o si nuestro objetivo es llegar a una diversidad de públicos, excelente, no hay ningún problema, lo hacemos, llegamos y listo. Pero luego tenemos los otros motores de búsqueda que decíamos que es el Search Engine Marketing, que este sí es el que nosotros pagamos. Este es similar al SEO, solo que en este, como ya hay algo más definido, ya esto nos hace que podamos llegar más rápido. ¿Cómo lo logramos identificar? Ejemplo de ello, con el SEO, nosotros venimos, buscamos y depende de la interacción que ha tenido nuestra página, dígase página web, dígase un fanpage, dígase la página de Instagram o cualquier página de alguna red social, vamos a aparecer en los primeros motores. Sin embargo, el SEM lo que hace es que si nosotros venimos y compramos publicidad y buscamos hacerlo a través del SEM, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en una palabra, ¿se recuerdan que en algún momento ustedes me decían, o si no me lo decían, creo que sí me lo preguntaron, no me recuerdo,
que cómo es que de repente le apareció a usted publicidad y decía, ¿y cómo es que me apareció tal cosa si yo solamente lo conversé en WhatsApp con alguien? Si yo solamente lo dije y ni siquiera lo busqué. Porque decíamos que, por ejemplo, el SEM está ligado a una estrategia que podemos adquirir en Google Ads y esta, como ya tenemos palabras relacionadas, lo que hace es, por ejemplo, si yo ahorita me pongo a pensar en manzanas o en ensaladas, o me pongo a pensar, por ejemplo, en zapatos o en loción o en cremas, como mi móvil ya tiene, yo le cedí los permisos para que pudiera escuchar todo lo que digo, todo lo que hago, esas palabras se vuelven palabras claves que al final vienen y relacionan. Cuando yo ingreso a mi red social, empiezo a encontrar publicidad de algún tipo de marca en particular, que esté relacionada a comidas, que esté relacionada a zapatos, que esté relacionada a belleza. Pero es ahí donde funciona el SEM. Cuando nosotros compramos una campaña en Facebook Ads, perdón, en Google Ads, y eso nos permite poder llegar y posicionarnos también. Entonces, tenemos dos vías. La vía de hacerlo de manera orgánica, que es que nosotros nos empeñamos y mantenemos esas palabras claves, interactuamos. Pero también el SEM también requiere su trabajo, ¿verdad? Es decir, que no, así va, como alguien dijo por ahí, no tenemos una bolita de cristal, pero sí tenemos cómo poder llegar a todo eso. Muy bien. Ok, ya le voy a responder, Berito. Ok, bien. Y la diferencia, bueno, ya hablamos del plan de social media. En el caso del plan de social media o nuestro plan de marketing, hablamos de que hay reconocimiento de marca. Lo que ustedes han hecho de esta estrategia, uno de los beneficios, ¿verdad?, es tener reconocimiento de marca, la lealtad de nuestra marca, nuevos clientes, tasas de conversión, más autoridad. Interés por los clientes, más experiencia o nuevas experiencias, posicionamiento, menos costos de comercialización y el tráfico entrante. Es decir, que cuando nosotros hacemos nuestro plan, lo que ya habíamos o lo que trabajamos el día de ayer y ahora, nos lleva a tener todos estos beneficios y aún más. Entonces son de todos los beneficios que podemos obtener al momento de poder tener nuestro beneficio que nos puede generar una campaña. Y los pasos que decíamos en algún momento, nosotros nos hemos quedado solo con definición de objetivos y la estrategia. Pero los pasos o los pasos básicos para tener una campaña es la creación de los objetivos, la definición de la estrategia, cuánto tiempo me va a durar y el presupuesto que debo de tener. Les decía el otro día, hay que tener un presupuesto porque sí podemos generar una campaña de viralización, etcétera, pero nos va a costar más llegar al público objetivo que cuando nosotros disponemos de un presupuesto. Recuerdo que en uno de los grupos una participante me decía, es que yo siento que vendo más cuando invierto $5 a la semana de publicidad y cuando no lo invierto siento que no tengo las mismas ventas, me decía, que cuando sí lo hago. Entonces, cuando nosotros identificamos, y ella lo hacía de una manera empírica, y cuando ya nosotros lo hacemos, ya de manera consciente, esto de lograr el alcance que nosotros buscamos se vuelve aún más fácil. Entonces, como pasos que debemos de tener siempre en consideración, recordemos, la definición de objetivos que lo hacíamos bajo el método SMART. De ahí vimos la segmentación, el target, todo lo que conlleva y las estrategias, la duración, cuánto debe de durar una campaña, los tiempos que debería de durar una campaña tendría que estar alineado siempre al objetivo. Es decir, si yo pretendo aumentar mis ventas para de abril a mayo o de abril a junio,
no me va a durar 5 meses la campaña, me va a durar 1 mes, 1 mes y medio, 2 meses, dependiendo de los tiempos que nosotros esperamos. Y eso va a ir relacionado a la inversión que nosotros estamos haciendo. Entonces, esos son los pasos como más básicos, más genéricos que deberíamos de estar realizando al momento de tener nuestra propia campaña. Luego de eso, veíamos en el caso de la automatización de marketing, esta lo que nos lleva es a tener una estrategia más completa cuando nosotros hacemos inbound marketing, y lo que hace es sustituir aquel proceso que hacemos manual y hacerlo de una manera más optimizada. Es decir, que en el caso nosotros contratamos o buscamos las diferentes herramientas digitales que nos permitan llegar a los nuestros clientes, eso se nos va a hacer más fácil que estarlo haciendo de manera haciéndolo de manera manual, ¿verdad? O hacerlo a piecito, como me gusta decir. Y dentro de los beneficios que tenemos al hacer esta automatización, es decir, que hagamos uso de los recursos tecnológicos que se nos presentan, por ejemplo, la compra de si fuese el caso de los leads, perdón, de los de email marketing para obtener nuevos leads, nosotros estamos, ya no tengo que enviar correo por correo, ¿verdad? Ya no tengo que enviar uno por uno, ya lo hago yo de manera masiva. Si quiero llegar a los usuarios, ya no tengo que decirle, mira, dale like a la página, sino que automáticamente la página va a llegar a los usuarios de mi interés. Entonces, por eso dicen que nos reduce el estrés de la carga de trabajo, nos ayuda a poder mejor tener, conocer esos ingresos, o es decir, aumentar nuestras ventas, y nos facilita la elaboración de un informe. ¿Por qué es importante tener un informe? Ya lo decíamos y lo veíamos cuando hablábamos en el tema de las métricas. Si yo no conozco o no identifico cuánto estoy vendiendo, cuánto estoy invirtiendo, cuánto estoy gastando, difícilmente voy a poder lograr obtener los resultados esperados. Entonces ahí es donde decimos, es que no me funcionó la estrategia. Mira, yo pagué para comprar publicidad, pero no me funcionó. ¡Auch! ¿La energía? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Hola? ¿Hola? Se fue la energía. Hola. 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 Cada generación es la que usa plataforma, X redes sociales. Entonces ahí es donde se puede segmentar. Hola. Ajá. Ok. Hola. Ya siento. Vale, de acuerdo. Hubo un corte de energía. Hola, hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, sí. Estamos peleando. Sí. Hubo un corte de energía y se fue. Yo, Dios mío, ¿ahora qué hago? Ok, lo siento. Va, ahí estábamos discutiendo con los compañeros. Sí. Con los compañeros acerca de la segmentación de mercado. Uh-huh. Que hay yo les preguntaba a ellos si hay edades específicas de decir tal de, o sea, de cierta edad a cierta edad es uno, y así sucesivamente. Hay diferentes formas de poder hacerlo, para todas y todos. Podemos hacerlo por generaciones, por eso el primer día yo les decía, veamos qué generación estamos trabajando, y hablábamos de los centennials, los millennials, los boomers. Esa es una forma bien práctica que podemos hacer porque está alineada a las redes sociales, pero también hay que hacer el análisis en realidad de qué tipo de personas o con qué tipo de personas estoy trabajando. Ejemplo de ello, probablemente mi target no sean personas de 18 años, probablemente mi target sea de 21, 22 años a los 32, 33. Entonces, habría que hacer el análisis para identificar qué tipo de red está utilizando. Por eso les decía, se hace más fácil
cuando identificamos la generación, porque en la generación ya está como más segmentado qué tipo de red social usa. Y si tengo dos generaciones, que tengo la mitad de una generación y la mitad de otra, entonces ahí es donde yo tengo que pensar si los clientes o con las personas que trabajo son más usuarias de Facebook o son más usuarias de Instagram. Porque también hay un detalle bien importante, que hay personas que probablemente estén en una cierta edad, pero estén más orientadas a la red social Facebook. ¿Por qué? Hay un detalle, y la parte de la segmentación no es algo que solamente consideremos la parte de la edad. También tenemos otros elementos que hay que considerar, por ejemplo, la parte geográfica, la psicográfica, la conductual. Por ejemplo, en el caso de la psicográfica o en la geográfica, son dos elementos bien importantes. Por ejemplo, el tema de qué lugar o en qué lugares residen. Las personas que residen, por ejemplo, en un, pongámosle acá por Chilanga o por, quiero ver, Tiquisaya, lugares así, probablemente, no estoy aseverando, probablemente, aunque tengan entre 18 y 30, 33, 35 años, probablemente estén más orientadas a Facebook. Cuando no, las investigaciones o las generaciones nos dicen, no, es que están más en TikTok. Entonces, eso también influye muchísimo dónde está. Por eso es importante que si nosotros ya contamos con una página y estamos definiendo un buyer persona, identifiquemos cuál es la frecuencia o cuál es la tendencia que tenemos, y a partir de ahí se nos va a facilitar. Berito. Berito. O no sé si tenía alguna otra pregunta. Sí. Es que, bueno, yo en el caso de mi tarea, yo lo hice yo puse de 25 a 50. Por el tipo de producto que yo vendo. Y puse de red social Facebook por la razón que vendo en la ciudad, pero también vendo en el campo. Y las personas de allá lo que ven es Facebook y WhatsApp. Y eso es todo, según lo que yo he podido escuchar. Vaya, es eso lo que usted ha hecho. Como les dije en algún momento, las estrategias para todos van a ser diferentes. Y es justo eso a lo que los he tratado de llevar. Para algunos sí va a ser funcional guiarnos por esto, pero para otros probablemente no. Y por eso es importante que las conozcamos, que sepamos en qué redes podrían estar, porque eso se nos va a facilitar. Porque acá, por ejemplo, en el caso que nos dicen, mire, mis segmentos son de 25 a 50 años, probablemente de aquí a un par de meses la tendencia pueda cambiar, pero usted ya va a tener claro que esa tendencia puede cambiar entre los que están entre 25 y 30 años, porque están innovando, están queriendo incursionar en otras redes, etcétera. Pero como ya sabemos qué tipo de segmento nos estamos dirigiendo, o en la ubicación geográfica en la que está, ya usted misma lo dijo, son personas que es del campo, con las que trabajamos, o que viven en el campo, o que viven en las afueras, más bien, porque se escucha bien peyorativo eso. Personas que viven fuera de la ciudad, probablemente no les interese conocer otra red, o esa sea la red que tienen en conocimiento en algún momento. Entonces, el hecho de poder analizar es a lo que los quería llevar, y si nosotros hemos identificado que mis clientes están en Facebook, la estrategia oriente la Facebook, no hay ningún problema. Lo importante es que seamos capaces de reconocer e identificar dónde voy a hacer mi estrategia. Creo que Katherine tenía levantada la manita. Solo un detalle. No es, por ejemplo, voy a un cantón y a veces no hay pero ni señal en esos lugares. Entonces, o sea, en realidad a las personas les toca que subirse a un palo o buscar un cierto lugar. Ajá, entonces todo eso sucede. No sé, yo como estrategia, esa sería la red social, ¿va? Pero yo como estrategia
puse incorporar lo que son los cobros digitales. Ok, en la incorporación de los cobros digitales, recordemos algo, no todo, y usted misma lo acaba de decir, son muchas personas que viven en las afueras y aunque parezca risible, es tan cierto que muchos lugares hay que ir a buscar un árbol o un lugar donde pegue la señal, porque en el resto del cantón no pega la señal. Entonces, si bien es cierto, lo importante es que usted pueda identificar y en el caso de los cobros digitales, habría que tener en consideración la parte de si nuestra comunidad con la que trabajamos está culturizada o es tecnológica o no es tecnológica, porque si no es tecnológica, probablemente no le sea funcional, pero no quiere decir que no lo podamos intentar, porque a lo mejor ya le han preguntado, mire, tiene cobros digitales, ¿verdad? Que es lo más probable que nos pueda suceder. Ajá, en el caso, pero como está el segmento de mercado es entre esas edades y no solo se vende en un lugar específico. Va, entonces, sí he hecho, no cobros digitales, pero según investigué es un 5% que aumentan de comisión. Pero ahí depende de la compra, del volumen de la compra, pues se le adiciona al producto o ahí se valora. Pero sí, transferencias sí ya me han hecho. Y la verdad que a veces se pierde una venta por ese punto. Recordemos entonces, que ya esas son las técnicas de venta que usted va a implementar. Ya esas son técnicas de venta que estaría implementando. Y sí puede hacer énfasis en esa técnica de venta, llevarla al plano de marketing digital como para hacer el atractivo o el enganche o la fidelización. Incluso esa estrategia podría funcionarle para fidelizar a aquellos clientes que, no sé, se me ocurre, pienso. Una estrategia que usted podría implementar podría ser, tengo familiares en fuera del país y en vez de que me manden la remesa a mí, mejor que le depositen directamente a Verónica. Esa podría ser una forma de la cual el cliente, o venderle a esos clientes que de alguna manera puedan hacer ese vínculo. No sé, se me ocurre, habría que pensarla bien, Verónica, fíjate, pero ya le dejo la... Fíjate que yo ya he hecho con mis conocidos, en vez de decirles mándenme dinero, yo les ofrezco mis productos para sus parientes. Entonces ellos me hacen el pago a mí y yo les entrego a sus familiares. Eso sí he hecho como unas 4 ventas. Uh-huh. Vaya, entonces esa podría ser una estrategia que ya con más paciencita la puede impulsar y la puede trabajar. Muy bien. Katherine, vamos a hacerle la palabra a Katherine. Katherine, y luego a Ida. Vaya. Nos emocionamos. Con respecto a estrategia, hace poco, bueno, con el negocio de mamá utilizamos Pedido Ya. Esa estrategia la utilizamos como para conocer, como hacerse conocer más el restaurante. Entonces, en la cual fue bastante efectiva. Y hubieron 2 meses prácticamente que sí hubieran bastante ganancia, pero aún así pues Pedido Ya siempre agarra un porcentaje. Entonces, pero cuando ellos lanzan como tipo campañas, ahí es como que no conviene Pedido Ya, lanzan campañas de envío gratis, cuando es un envío gratis, ellos se ganan como, ellos agarran más porcentaje de comisiones. Entonces, si tú no vendiste en ese mes y tenías envío gratis, te quitan dinero, entonces ahí sí no es muy efectivo. Pero nosotros lo utilizamos más que todo para lugares que son demasiado lejos, que pueden llegar, ¿verdad?, a hacer los envíos. Entonces esa sería una estrategia, ¿verdad? También las encomiendas es otra estrategia que pueden también enviar sus productos, porque hay lugares que están lejísimos, como La Paz, pero que tienen las ventas en Facebook, en fanpage, pero quieren el producto, pero viven en La Paz o viven en Sonsonate, en San Miguel, y aún así están las encomiendas también, que es otro,
beneficio al final, tú recibes tu dinero sin pagar este envío, sino prácticamente la persona es la que paga el envío, ¿verdad? A la encomienda. Entonces, otro también estrategia que podría ayudarla, que yo también lo he utilizado anteriormente y ha ayudado bastante. Así que esa es una de las estrategias que he utilizado y han sido efectivas. Gracias, Katherine. Sí, lo importante es que podamos aplicar algunas estrategias. Ya Katherine nos decía, hay cosas que sí convienen, hay cosas que no convienen, de la pregunta que en algún momento nos pudo haber surgido en el caso de pedido ya. Recordemos de que son empresas que ya tienen sus propias estrategias, hay inversión, entre otros factores. Entonces, busquemos alternativas que nos puedan solventar a nosotros. Muchos de los lugares, departamentos, municipios, no precisamente existe o precisamente trabajen con este tipo de plataformas, sino que, por ejemplo, en algunos lugares he identificado que, por ejemplo, tienen red de motociclistas donde se encargan de hacer mandaditos o llevar los deliveries, y de pronto tal vez no son muy conocidos, pero sí podría ser como una estrategia que podríamos apoyarnos de este tipo de emprendimientos. Y ya no solo trabajamos con lo que nosotros hacemos, sino que también contribuimos a poder impulsar a otros emprendedores, y a lo mejor estos mismos emprendedores que están trabajando así nos pueden incluso recomendar con otros clientes, ¿verdad? Ok, bien, vamos con Aida. Aida, cuéntanos su estrategia. ¿Cómo ha sido? Sí, yo creo que la compañera ya mencionó algo sobre eso. Yo tengo, por ejemplo, yo publico, se puede decir, en diferentes grupos y hago envíos con encomendistas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces sucede lo que acaba de decir la compañera, que cuando uno hace los envíos es el cliente el que paga el envío, pero uno anticipa ese envío, ¿va? Es decir, que cuando el cliente por algún motivo no retira, uno pierde el costo del envío, ¿verdad? Porque el encomendista no pierde. Entonces, yo uso la estrategia de una cuenta de una compañía de teléfono, que me imagino que ya la han de conocer, o no sé si la puedo mencionar por acá. Sí, no hay problema. Ajá, yo manejo una cuenta de Tigo Money. Entonces, esa cuenta me ayuda, por ejemplo, a que yo entrego el producto al encomendista, y el encomendista, pues ya sea en la tarde o ya sea el día siguiente, me deposita el dinero a esa cuenta. E incluso, lástima, pues que no funcionó la Chivo Wallet, pero a mí en su momento sí me funcionó. De maravilla, se puede decir, ¿verdad? Okay. Ajá, entonces. Pero como acuérdense que todo el mundo lo que hizo fue deshacerse del dinero que había allí, no supo manejar la cuenta, ¿verdad? Pero a mí en lo personal, pues me hubiese gustado que hubiera funcionado, porque era un medio bastante viable para el negocio, porque para hacer negocio, pues por internet, ¿verdad? Porque hay situaciones en donde se requiere a veces del dolor a la gana, por decirlo así, de hacer pagos adelantados o adelantos de X cosa, ¿verdad? Entonces ese sería uno de los medios perfectos que se pudiera utilizar, pero no se pudo, ¿verdad? Pero en este caso, por ejemplo, la cuenta de Tigo Money a mí me funciona de maravilla. Entonces, pues yo hago la venta desde aquí, desde el teléfono, y pues la persona, ya sea el cliente, me cancela por vía Tigo Money, o puede ser de que el encomendista me deposita el dinero por ahí. Entonces, y me ahorro de tener que ir yo hasta donde tengo que ir a dejar el producto, ¿verdad? Y de igual manera, pues me sirve para comprar a mí y pagar de esa manera. Entonces, es un método bastante viable, una estrategia bastante viable para poder vender por internet y cobrar así. Era lo que decíamos en algún momento, que para algunos probablemente sí estemos más actualizados con el uso de plataformas. Yo le soy honesta, en mi caso personal, yo prefiero no ir al banco, así
prefiero no ir al banco. Casi el 99% de mis transacciones las hago desde el teléfono, las hago de las diversas aplicaciones de los diversos bancos que existen. Para mí es más fácil, porque prefiero pagar con tarjeta, ya sea de crédito, de débito, porque no funciono yo andando efectivo, pero eso soy yo. Pero hay muchos que todavía tenemos temor incluso a hacer una transferencia de banco a banco, porque nos han vendido la idea de que, ¿y si te equivocas? ¿Y si le llega el dinero a otra persona? ¿Y si dice que no le ha llegado y voy a lo enviar? O sea, hay tantos paradigmas. Lastimosamente, estamos todavía en una fase de aprendizaje de la parte del uso de productos electrónicos a través de las diferentes instituciones bancarias. Ya lo decía la compañera, hubiese sido fabuloso que la plataforma de Chivo pues hubiese funcionado, porque para muchos emprendedores estaba siendo funcional, pero es la misma poca cultura que tenemos, la cultura digital o la muy baja cultura digital que probablemente tengamos, no nos permiten poder llegar o ir más allá. Y no quiere decir que no conozcamos o no sepamos, simple y sencillamente no tenemos una educación virtual en la cual estemos más claros de cómo funciona. Katherine, la escuchamos, Katherine. Ah, no había bajado la mano. Ay, que acabo de ver que la acaba de subir. Sí, ok, bien, muy bien. Tengo tiempo para que una persona más me comparta, pero ahora sí, que me comparta desde su objetivo, su segmento, su estrategia y la red social que va a utilizar. Así que voluntaria o voluntario, de los que no hayan participado. De los Perdón. Que no hayan participado. No se preocupe, para darle, no sé que alguna, seré yo, señor, dice. Solo un comentario. Yo lo que les puedo decir a todos es que luchemos siempre por salir adelante y por crecer. Y siempre hay una manera de ser mejores. Siempre hay una manera de aumentar nuestras ganancias y pues yo les animo a seguir adelante. Y un comercial, siempre busquemos ser felices, vivir tranquilos, no dejemos que nada ni nadie nos perturbe. Y algo importante, cuando nos sintamos deprimidos y sintamos que ya no podemos más, hay dos opciones, buscamos a Dios o buscamos ayuda psicológica, pero no permitamos que el estrés y las cosas de la vida nos perturben. Eso, les animo, gracias. Busquemos siempre la felicidad y sonreír. Gracias, Perito, gracias. Sí, sabias palabras de la compañera, haciendo ese paréntesis. Cuando nosotros nos sentimos mal, no es pecado pedir ayuda, no es pecado, no es malo. Buscar un psicólogo, todo lo contrario, buscar un psicólogo de valientes, y es porque en realidad queremos mejorar o cambiar o no queremos dañar a terceras personas. Muy bien, Francisco tiene la palabra. Francisco, cuéntenos. Hola, Lick, presente primero que todo. Ok. Sí, lo hice para un emprendimiento que yo tengo desde hace algunos meses. Se llama Graphic.sb. La empresa se dedica a la venta de productos personalizados e imprenta. El objetivo SMART, yo desarrollé dos. El primero es incrementar en un 20% el tráfico de la tienda en línea Graphic en los próximos 3 meses. El específico es el objetivo, se enfoca en el incremento del tráfico de la tienda en línea Graphic.sb, lo que permite medir con precisión el resultado de la campaña. El medible, ya mencioné ahí que es en 3 meses, alcanzable, el objetivo es realista y alcanzable, un plazo de 3 meses, relevante, el incremento de tráfico a la tienda en línea es un indicador importante de la efectividad de la campaña, temporal, lo que mencioné ahí que
El cumplimiento en 3 meses, ¿verdad? Así es. El segundo objetivo es aumentar en un 15% las ventas de productos personalizados de Graphic que se ven el próximo mes, uh-huh. en un 15%. Casi los mismos, el Smart del anterior, ¿verdad? Para no quitar mucho tiempo. El Buyer Persona yo lo desarrollé de una manera un poco más específica, tomando como un cliente ideal. Uh-huh. Que para definir una estrategia de anuncios efectiva es importante conocer el perfil de cliente ideal o el buyer persona. En el caso de Graphic SB, el buyer persona podría ser un hombre, Ana, edad entre 25 y 35 años, género femenino, ¿verdad? Ocupación, uh-huh. estudiante universitaria o profesional, intereses, moda, diseño, decoración, regalos personalizados. Muy bien. Necesidades. Busca productos personalizados de calidad y a precios accesibles para regalar o para uso personal. La estrategia de anuncios sería en la red social Facebook, con el objetivo de incrementar el tráfico a la tienda en línea y aumentar las ventas de productos personalizados. Se podría implementar la siguiente estrategia de anuncios de Facebook Ads. Uh-huh. Anuncio de imagen o video. Se podría crear un anuncio con una imagen o video atractivo que muestre la variedad de productos personalizados que ofrece Graphic.sb, resaltando su calidad, precios accesibles. El anuncio podría incluir un call to action que invite uh-huh. a los usuarios a visitar la tienda en línea. Anuncios de retargeting. Se podría crear un anuncio de retargeting dirigido a los usuarios que han visitado. Ah, retargeting. Vaya, se podría crear un anuncio de retargeting dirigido a los usuarios que han visitado la tienda en línea Graphic, pero no han realizado una compra. El anuncio podría incluir un descuento exclusivo o promoción especial para incentivar la compra. A la gente que ya alcanzamos en el primer anuncio, le hacemos un retargeting para ver si ahora sí compran. Lo que está hablando el compañero, compañeras y compañeros, es lo que en algún momento mencionábamos de las diferentes páginas, como por ejemplo Chain, AliExpress, y todas esas páginas que nos están constantemente recordando que hay nuevos productos, y bueno, ellos utilizan otras estrategias, incluidas estrategias de email marketing. Claro, ellos porque tienen presupuesto, nosotros vamos a trabajar con lo poco que podamos ir invirtiendo y con el paso de los días vamos a aumentar un poquito nuestra inversión. Pero sí es una muy, muy buena estrategia, Francisco. No sé si le falta algún... Sí, le falta, ¿verdad? Sí, me falta poquito. El anuncio, también me falta un anuncio de catálogo. Se podría crear uh-huh. un anuncio de catálogo que muestre una selección de productos personalizados de Graphic.sb con una descripción detallada de cada uno y un botón de compra directa que lleve al usuario a la tienda en línea, lo cual me generó, pude identificar algo, Lee, que uh-huh. necesito una tienda en línea tipo catálogo para mejorar la experiencia de compra. Podría usar Instagram para ir haciendo artes. O la de Facebook también. Sí, vaya, me refiero a que podría usar Instagram como un catálogo, porque ve que en la imagen, en Instagram se puede poner fotografías y queda como que fuera catálogo. O podría usar la tienda de Facebook, que ya me permite generar una tienda ahí, también hasta hacer pago por medio de Facebook, o una tienda de Shopify, que es demasiado cara, que es a lo mejor la tienda de Facebook. Entonces, correcto. Básicamente esa sería el... Muy bien, un aplauso. Las redes sociales que utilizaría sería Instagram y Facebook. Al principio, para lo que es la publicidad de Facebook Ads, sí sería en Facebook. Posiblemente Instagram. Instagram sería de valorar. Excelente, muy bien. Wow. Estoy súper feliz que hemos logrado, yo sé que quisiéramos todos participar, pero ya vimos, estamos a 5 minutos de finalizar este proceso, pero sí quisiera escuchar un par de participaciones de lo que hemos aprendido, felicitarles a todas y todos, yo voy a estar revisando y cargando sus Perdón, ¿puedo decir algo más? ¿Puedo decir algo sí, más antes? Sí, Francisco. Que todo esto lo aprendí aquí, no es que, o sea, yo no sabía nada de esto. Yo desarrollaba campañas
y que cuando estábamos allá, cuando me hizo abrir el que tenía las cuentas vinculadas, descubrí ahí las analíticas y eso me está ayudando bastante también para poder cambiar las estrategias que estaba usando antes, que no me daban resultados, y ahora estoy viendo que puedo irlas modificando en el camino. Gracias, Liz, le agradezco mucho. No, en serio, qué alegría que ustedes puedan hacer uso de los recursos, pues ahí están, ¿verdad? Ahí están los recursos, solamente de saber dónde están, ¿verdad? Ahora, pues como les decía al inicio, las estrategias, no nos casemos con la que a lo mejor no me está funcionando, cambia la estrategia, más no el objetivo, y si es necesario, pues en algún momento ajustar el objetivo, ajústelo, pero ya con una claridad, ¿verdad? Entonces, jóvenes, esto que acabamos de escuchar, descubrir y conocer, esto sí es marketing digital. Así que no sé si hay dos participaciones para que compartan lo aprendido durante todo el curso. Ya escuchamos la de Francisco. Creo que alcanzamos a hacer dos participaciones. Así que no sé quién quiera compartirnos sus aprendizajes. Hoy sí puede participar quien lo desee. Así va, seré yo, dice Berito. Yesenia, vaya, ya tenemos a Yesenia. Buenas noches, pues yo primeramente, licenciada, darle las gracias a usted porque es una excelente guía para nosotros. Bueno, para mí fue una excelente guía y la verdad voy a extrañar a todos estarlos viendo y sí, bastante conocimiento porque habían cosas, por ejemplo, de la página. Yo no sabía cómo se enlazaba con el Facebook y sinceramente era algo que no tenía como, no estaba en mis alcances. Pues sí, he estado viendo sobre cómo trabajar con la plataforma del marketing. Entonces, para mí sí ha sido de mucha utilidad. Y la verdad es que sentí que el tiempo pasó muy rápido, o sea, este tiempo que estuvimos, sentí que como ya terminamos. Yo les dije. Y la verdad es que ha sido también lo que aprendí sobre las formas de las edades, eso no lo sabía, que hay que elegir las edades, lo que se vende según la edad y lo que se utiliza. Pues para mí sí ha sido una experiencia muy bonita y le agradezco, licenciada, por todo ese apoyo que nos ha brindado siempre. Solamente buenas noches. Ok, gracias. No sé si Katherine levantó la manita. Sí. ¿Sí? Ok. Ok. Bueno, primeramente darle las gracias a usted por darnos en sí todo el conocimiento sobre marketing digital. Bueno, a la mayoría acá tiene ya su negocio, pero no sabía cómo dirigirse o una estrategia, una nueva estrategia, alguna idea que puede mejorar para qué edades pues ofrecerle sus productos. Entonces a mí me ha ayudado bastante porque bueno, con el negocio de mamá al inicio era como que hagamos esto y los que no salga, porque al final no se sabía, ¿verdad? Entonces ahora cuando me envían como la logística de lo de las ventas y todo de pedido ya, pues ahí se mira todo, pues todo lo que he aprendido, porque salen las edades, si quienes compraron más que masculino, femenino. Entonces ahora yo ya entiendo todo eso, cuando antes pues yo solo veía un montón de números, que esto y esto, que es, porque tanto gráfico. Entonces ahora ya lo entiendo más y igualmente pues gracias a usted, pues también con respecto a las estrategias, también con fanpage, casi yo ahorita pues no lo usaba al final porque no habían ventas ahí, solamente como para que busquen en el perfil que pues que sí existe. Entonces, pero no significa eso, sino que pues de manejarlo, darle promociones, publicidad para ser más conocida. Muy bien, gracias Katherine, de verdad qué alegría saber que han logrado
comprender todo esto. He tratado de hacérselo lo más fácil posible. Si se fijaron, todo lo hicimos más que todo con ejemplos, con preguntas que íbamos solventando en su momento, ¿verdad? Así que Rosario, con Rosario cerramos las participaciones porque tengo un minuto más todavía. Vamos a quitarle un minuto a los demás. Sí, está. Okay. Voy a ser bastante breve. Solo decir que Dios es el que da las oportunidades y gracias a Dios todos los que estamos aquí, a pesar del tiempo y trabajo y todo eso, hemos logrado aprovecharla. Y sobre todo ha sido un grupo que nos hemos entre todos, hemos reído aquí, y gracias también por su enseñanza, por su tiempo, por su dedicación, y pues se les va a extrañar. Así que ojalá que en otro curso donde esté usted, la vamos a buscar para... Vaya, mi niña, gracias. Bueno, gracias por sus palabras, agradecerles a todas y todos sus comentarios. De verdad que ha sido muy positivo escuchar que sí ha habido ese aprendizaje, ¿verdad? Porque de alguna manera de pronto queda aquella duda si nos dimos a comprender o no. Igual siempre estoy abierta a escuchar cuando un participante me dice, mire, no entendí, ok, tengo que mejorar la estrategia de poderles explicar. Como les decía, lo he hecho de la manera más práctica para que a usted se le facilite, y sobre todo pues que no solo nos quedemos con la parte teórica, sino que vayamos a implementar, a ponerlo en práctica, porque el tiempo que invertimos en estar acá tiene mucho, mucho sacrificio, tiene mucho, dejamos a nuestra familia, desatendemos o incluso dejamos de descansar, pero sé que eso se va a ver reflejado en lo que ustedes van a ir mejorando y sobre todo estar en constante innovación. Así que jóvenes, un gustazo, nos vemos, esperemos un día pronto reencontrarnos, así que les deseo muchas bendiciones, se cuidan y bueno, adiós. Adiós. Yo no creo que nos reencontremos. Saltémosle de Dios, muchachos. Bye, bye. Adiós. Adiós, cuídense.